start. Let's start with the class. Today, 7 September 2020. So let's start present continuous. Remember that, please. Present continuous. What is the use of the present continuous? What is the use? Okay. What describe the present continuous? We use the present continuous for things that are happening at the moment of speaking. Okay. ¿Qué significa eso, Oliver? Yo sé que se utiliza en algunos momentos. ¿En algunos momentos? Hola, profesor. Lima. Lima, dígame. Profesor, te expresa lo que está pasando en el momento. Eso, muy bien. El presente continuo se utiliza para expresar acciones, situaciones, momentos que suceden en el momento que estás hablándolo. Es decir, en este momento que estás haciendo ahora, ¿okay? Actualmente, en estos instantes. Okay, so let's start with the class. That is about the statement. Recuerden la estructura. Asimismo, subject, or name, el sujeto, o pronombres. Después que viene, verbo to be, el verbo to be. Después viene el otro verbo, el verbo principal, pero aumentado en ING. ING. ¿Ok? Y el complemento, si es necesario. ¿Ok? Aquí podemos llenarle. I am eating. Yo estoy comiendo. ¿Ok? Expresa algo que estás haciendo en este momento. I am eating. Yo estoy comiendo. Es una acción que la realizas en este instante. They are eating. Que, oh, bueno, cualquiera también. They are cooking. Ellos están cocinando. ¿Ok? Bueno, eso ya lo vimos. Como ya lo vimos, ya sabemos las reglas también. Valeria Yapata, explíqueme la regla general para conjugar el verbo en presente continuo. ¿Cuál es la regla general? Que a los verbos se les agregan ing, pero cuando no vienen continuos, por ejemplo, con los verbos que terminan en e, se les puede quitar la e y se les agrega ing. Ok, muy bien. Me dijo una de más, pero excelente. También hay otra. ¿Ya? También hay otra, ¿puedo decirla? Sí, sí, a ver, dígala, completa. Ya, los verbos, algunos tienen que ser monosílabos y comenzar con consonant. Vowel consonant. Yes, se le duplica la consonante y se agrega ing. Very good. Muy bien. Excelente. Buena explicación. ¿Ya? Describe all the rules. The first one, that you add ing. That is a general rule. Okay? The general rule. Second, the verbs that end in letter E. What is the rule? Remove it and add ing. Third one. Monosyllabic verbs ending consonant, vowel, consonant. You need to double the last letter and add ing. So let's start with it. Vamos con esto. Negative statements. Ahora sí, entrar a la clase que vamos a ver. En negative es mucho más fácil, en teoría para mí, de lo que usábamos en present continuous, en present simple. Porque en present simple, ¿qué teníamos que utilizar? Un verbo auxiliar, ¿no? El done. Aquí ya no existe eso. En present continuous modificamos es al verbo to be. Por ejemplo, he is eating.
¿verdad? He is eating. Para hacerla negativo, tenemos que poner he is not. He is not. La estructura, ¿cómo sería? Subject plus verb to be plus not plus verb main verb. ¿Ok? El verbo principal. Es decir, mediante este ejemplo, observemos la estructura. He, pronombre, is, verbo to be, acaba el not, not y el eating, el verbo aumentado en ing. He is not eating. Él no está comiendo. Verbo en negativo. ¿Ok? Mía, ¿qué se aumentaba aquí en present continuous negativo? En negative. Negative present continuous. ¿Qué se aumentaba? ¿O qué se hacía? ¿Cuál era la estructura? ¿Qué pasó, Mía? ¿Le preguntó a usted? ¿No me escuchó? Se le escucha entrecortado, no se le puede escuchar nada ahí. Hasta mi hermana está aquí y puede escuchar perfectamente. Se le escucha entrecortado. No, ¿sabes que se le escuchó a alguien decir, dile que se escuche entrecortado? ¿Sabes que se escuchó eso? ¿Qué cosa? Nada. Responda a lo que le... Vamos a hacer algo, pero un momento. Ya, ok. Jorgen, ¿qué es lo distinto aquí en negative statements? Que se le aumente el not. ¿En dónde? Después, antes. Después del verbo to be. Very good, después del verbo to be. Ok, así es la estructura. Perdón que le interrumpa. Pero apague mi cámara porque tengo el internet inestable. Ok, muy bien, gracias. Gracias por avisarme. He's not eating. Estructura, he, pronombre o nombre. ¿Qué le podemos poner? Nombre. Pongámosle Jorgen, que contesté recién. Jorgen is not eating. Is su verbo. Claro, este verbo debe ir acorde al sujeto. Cuidado, ¿ah? Si voy a poner a alguien en plural, voy a poner my friends. ¿Qué verbo debo poner? Verbo to be. Are. Very good. My friends are. Muy bien. Si uso I, ¿qué verbo debo poner? I am not eating. Very good. ¿Qué más podemos aprender aquí? Es acerca de las contracciones, de contractions, ¿ok? Contractions. ¿Qué significa contracciones? Creo que ya lo han escuchado, pero lo voy a volver a repetir. Contracciones son un método para acortar las palabras, para unir las palabras mediante un apóstrofe. Por ejemplo, aquí podemos hacer una contracción con este is not. Unirlos, is not. O, en tal caso, unir he is, ¿ok? Solo puedo unir dos palabras, cuidado, ¿no? En esta contracción que nos explica, que se acerca de is not es igual a isn't. Es decir, aquí está is not, ¿no? Lo puedo observar. Podemos unir la palabra, borrar la O, ponerle un apóstrofe, y queda isn't. He isn't eating. He isn't eating. ¿Ok? Una contracción. Lo digo para que lo sepa y en algún momento lo va a ver en una prueba o algo para que lo pueda entender. Y acá, we are not eating. ¿Cómo sería la contracción? La unimos, borramos la O, ponemos el apóstrofe,
y queda aren. ¿Ok? Queda aren. Aren, isen. Cuidado, la excepción de toda regla. Vamos a poner I am not. Y me van a hacer lo mismo. Van a unir, van a... No, eso no existe. ¿Ya? No existe. En am not, no existe. ¿Ok? Eliminado. Solo es isen, an, aren. ¿Me entendió? Lima, repita lo que dije. ¿Qué pasó, Lima? ¿No me entendió? ¿Qué? No apague y enciende el micrófono, no le escucho. Déjelo prendido. ¿Qué pasó? ¿No me entendió? No, para volver a repetir. Profesor, puede volver a repetir. Ya, a ver. Vamos de nuevo. Acuérdense que estamos viendo present continuous, negativo ya, ¿no? Vamos hasta ahí, ¿ok? Vamos a utilizar, ya no vamos a utilizar como en present continuous o un verbo, perdón, en present simple un verbo auxiliar. Aquí vamos a utilizar más fácil, el not. Not. ¿Ya? Ese not siempre va a estar al lado del verbo to be. Al lado. Más preciso, más específico, a la derecha. Después, en este ejemplo. He is not. Así es el orden. He is not eating. Él no está comiendo. ¿Ok? He is not eating. We are not eating. Eso es lo que le explicaba. Este verbo, el verbo to be, debe ir acorde del sujeto, del pronombre. Si aquí va, está bien, está correcto si yo pongo he are. No, ¿verdad? No. ¿Es we are? O si quiero usar he, ¿cuál sería? An. Is. Ah, is. Very good. Is. ¿Ya? Profe, ¿puedo apagar mi cámara? Es que me sale lo mismo como Jacqueline. Su conexión es inestable. Bueno. Ya antes se me salió conectando. Ok. Ahora, lo que está explicando Lima y lo que le preguntaba es que estamos aprendiendo a hacer contracciones también. Contractions. Es decir, unir dos palabritas mediante un apóstrofe. Aquí en la oración ve el is not, ¿no? A todos. Se lo pueden observar, ¿verdad? ¿Ya? Ahora, sí. ¿Qué hago para hacer esa contracción? Solo con is y not, solo con ellos. Borro, lo junto, borro esa N y le pongo el apóstrofe. Y ese es isen. Isen. He isn't eating. ¿Ok? He isn't eating. Profesor, perdón que lo moleste otra vez, que Peso dice que no le coge. Peso. ¿Qué no le coge? Sí, que Zoom no le coge. Dice que le sale, se ha detenido la aplicación asistente de configuración. Uy. Qué lástima. Bueno, continúo. ¿Ya? Ahora sí. ¿A quién era que le pregunté? A Lima. ¿Me entendió o todavía no? Sí, profesor. ¿Ya? Eso es acerca del present continuous negativo. Ahora, acá teníamos ejemplos. Y acá. Tenemos tres oraciones, ¿no? Como ejemplo. Ahora yo quiero convertirla a negativo. ¿Qué hago?
Tiene que poner el not. Tiene que poner el not. ¿Pero el dónde le pongo el not? Acá. Not. Después, ahí está. No, después del verbo to be. Después del verbo to be. Ah, ya. Yeah. I am not working at the moment. ¿Así? ¿Está correcto? Muy bien. Vamos a la segunda. Please call back. We are eating dinner now. Después de are. Are. Yeah. Y si quiero hacer, y si quiero hacer una contracción. Que unir are. Es uno. No are. Y le quito la o y le aumento. Le quito la o y le aumento la apóstrofe. La apóstrofe. Muy bien. We aren't eating. Aren't. ¿Sí? Me gustaría que pronuncie en contracción. No diga we are not, sino we aren't eating. We aren't. ¿Ok? Las contracciones más utilizan. Se puede ver muy bien gramaticalmente, pero además para el momento de hablar. Acá también hice una contracción en I am. Tú puedes unirle y ponerle el apóstrofe y hacer esto. I'm. ¿Ya? Como les explicaba, no pueden poner esto, unir el and con el not. No. Pero sí lo pueden hacer con el mismo pronombre. El mismo pronombre con el verbo to be. I'm. I'm not working at the moment. Please call back as we aren't eating dinner now. And Julie is sleeping. ¿Cómo sería en negativo? Julie is not sleeping. ¿En contracción? Julie isn't. Muy bien. Isn't. Very good. It isn't. Julie isn't sleeping. Julie isn't sleeping. Julie is not sleeping. Julie no está durmiendo. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profesor. Sharik, ¿tiene alguna pregunta? No se le escucha, Sharik. Me dijo no, profesor, pero... porque le leí los labios, más no porque le escuché. Angelina, ¿entendió? Hello, Angelina. Está ahí. Profesor de inglés llamando a Angelina. Angelina. No. Perdidos están. Scarlett, ¿usted está ahí? Sí. Sí, ¿entendió? Sí, bro. A ver, dígame una oración de empresa en continuous. En negativo. Cualquiera. Julie is not dancing. ¿Cuál es el nombre que dijo? Julie. Julie, muy bien. Julie is not dancing. Muy bien. Excelente. Aplicó todas las reglas. Buena estructura. Daniela, ¿usted entendió? Sí, pero... a ver, digamos una oración en inglés. O sea, una oración en present continuous. Lógico en inglés. Obviously. I am not playing soccer. I am not playing soccer. Okay. Because... I am in the English class. La aumenté, ¿ya? I am not playing soccer because I am in the English class. Because, ¿sí saben qué es because o no? Because es porque, ¿ok? Yo no estoy jugando fútbol. Ah, because, sí, sí lo utilizamos. Primera unidad. Ya me acordé. Primera unidad cuando expliqué los WH question. ¿Ya? Adrián Chinga, ¿usted entendió? Sí. Ya. Excelente.
Ya vamos positivos, vamos negativos. ¿Qué nos falta? Questions. Questions, very good. Questions. Okay, about questions. Okay, questions. Aquí las preguntas, asimismo, tienen su estructura. Y como lo aprendimos en Present Simple, hay dos diferentes estructuras. Tanto cuando utilizas WH questions, que va WH questions, va el verbo to be, después que sigue va el pronoun o el subject, y va verbo plus ing, lógicamente. Y hay otros que es el yes or no question. ¿Se acuerda? Yes or no questions. Ya vamos a clasificar correctamente cuál es yes or no questions y cuál es WH questions. Sería verb to be. Seguiría el pronoun or subject. Después, ¿qué viene? El verb to be, perdón, el verb plus ing. Y si existe algún complemento. ¿Ok? Vamos en esto. WH questions. Así mismo. Ahí dos ejemplos de WH questions. Por acá también hay más, pero por ahí estaba repetido. Siempre debe acordar lo que ya aprendimos en la primera unidad. Los WH questions te van a dar una información adicional. More information. ¿Ok? What are you doing? ¿Qué significa esta oración? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Seguimos la estructura. Observe la estructura, por favor. Deje de hacer otras cosas. Veo que están haciendo otros deberes y no están atendiendo. La estructura en pregunta, WH question. Ya, no solo puede haber what, sino, ¿qué más? When, where. ¿Se acuerda? When. ¿Sí? Who. Muy bien. Who, ¿cómo? En esta oración puse, what are you doing? Que el verbo to be, mira la estructura, verbo to be. Are, después viene el pronombre, you, y después el verbo ing, what are you doing? What are you doing? ¿Y cuál es la respuesta? I am studying. I am studying. Un ejemplo, ¿no? Yo estoy estudiando. Por ahí, dando un ejemplo. What is he doing? Mire, cambió lógicamente el pronombre. ¿Y qué más cambió? Si cambia el pronombre, ¿qué más cambia? El verbo to be. El verbo to be. Muy bien. What is he doing? Y con este mismo verbo, perdón, con este mismo pronombre, comienza la respuesta. He is studying. Él está estudiando. What are they doing? Lo mismo, solo que cambia el pronombre. Ahora vamos con lo de yes or no question. Y hasta ahí nos quedamos. Mañana volvemos a repasar. ¿Ok? Los yes or no questions son los que comienzan primero con el verbo to be. Ya no hay WH question. Lógicamente, como su nombre le indica, yes or no questions, ¿cuáles serán sus posibles respuestas? ¿Cuáles son sus posibles respuestas en yes or no questions? Sí o no. Sí.
¿Cuáles son las posibles respuestas en yes or no question? ¿Cuáles serían? Yes or no. Very good. En su misma palabra lo decía. ¿Ok? Are we studying? Puede decir yes, we are. Yes, we are. ¿O no? We aren't. ¿Ok? Are we studying? Are we studying? Yes, we are. No, we aren't. Are they studying? Or are you studying? Vamos a ver, you. ¿Están ustedes estudiando? Yes. ¿Ya? Posibles respuestas. La misma estructura como en present simple, solo que lógicamente cambia verbo en ing. Observen la estructura, recuerde esto. Dame. ¿Ok? ¿Hasta aquí está todo claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Yo no. Cielo, ¿cuál es la estructura de los WH questions? Cielo, ¿qué pasó? Dígamela, solo léala. ¿Qué pasó, Cielo? No sabe dónde está lo que le digo. Perdón, Cielo, disculpe, pero no piensa contestar. Profe, yo cruzo. Wow. Cielo, le doy libre opción, si usted desea retirarse de la sala, no sé. Yo quiero personas que me participen. Si usted solo va a estar ahí y no va a participar, es lo mismo que nada. Entonces, la invito a que reflexione eso, nada más. Romina, usted. WH, question, verb to be, pronoun, verb más ing. Más significa, no significa. Se dice en inglés plus. ¿Ok? Ya, profesor. Ya. Plus ing. ING. Ok, very excellent. That is about WH question. A usted, Dana, in yes or no, yes or no questions. ¿Cómo sería? Verb to be, pronoun or subject, verb, class, ing complete.
ing en inglés. Ing, ya, profesor. Ing, plus complement. Very good, muy bien. Jacqueline, en yes or no question, ¿cuáles son las posibles respuestas? En el yes or no question. Bear to be. No. No te estoy viendo la estructura. La estructura ya lo dio Dana. Digo, ¿cuáles son las posibles respuestas en yes or no question? No, profesor. Acuérdese que yes or no question no son preguntas abiertas como WH question. ¿Ok? Las WH question te da información, te da más detalles a lo que se está preguntando. Pero en yes or no question, ¿qué solo son las posibles respuestas? ¿Su nombre lo dice? Yes or no question. Sí, yes. No. ¿Me va a decir algo, Lima? Profesor, yo puedo hacer la respuesta. No, profesor. Ah, a ver, dígala.